puso más difícil Ricardo Burs Castelo a los sonorenses, ¿eh? Hasta ayer, algunos que no concuerdan con la 4T y quienes sienten miedo y coraje de que el PRIAN siga en el poder en Sonora, tenían al menos una tercera opción que se sentía más seria y decidida. Esos sonorenses hoy en día deben de sentirse desamparados, porque no basta con que Ricardo Burs les diga que ya no deben de votar por él, sino por el borrego, para que en automático se convenzan de que el PRIAN es la opción. Ernesto debe de hacer algo más contundente para deslindarse de quienes por décadas han robado y pisoteado la dignidad de miles de sonorenses. Pero si el borrego sigue, por ejemplo, con su actitud timorata frente a los excesos y fracasos de Claudia Pavlovich, de nada servirá el sacrificio de Ricardo. Saludos.